Sí, la verdad es que sí, ¿no? Estamos contentos, pues bueno, han cambiado un poquito la dinámica esa que teníamos, no tan mala. Y bueno, sí que es verdad que tengo ganas de entrar en el 11, pero bueno, habrá que esperar, ¿no? Porque el equipo va ganando, la semana pasada pues tuve sancionado y el equipo ganó, entonces pues bueno, tendrá que decidir el míster, ¿no? Pero la verdad es que tengo muchas ganas de volver a entrar y de seguir ganando con el equipo. No, hombre, porque es normal, ¿no? También, es decir, el entrenador viene un entrenador nuevo que lleva 2 semanas escasas. No conoce aún al equipo, a todos los jugadores, y bueno, yo creo que las primeras semanas él va probando, ¿no? Entonces la primera semana contra el Caravaca que estuvo, ganamos, pero bueno, fue la más suerte esa de la expulsión. Entró en mi sitio López Silva esta semana y marcó gol, lo hizo bien, entonces es lo que te digo. Yo estoy, si el míster me saca, estaré convencido para jugar y estar al 100%, y si no, pues esperar mi momento. Está claro que cuando el equipo consigue 2 victorias consecutivas y no ha estado uno de los partidos fuera, es un poco más complicado entrar en el. Bueno, es que es normal, es lo que he comentado antes, ¿no? Si el equipo ha ganado y el míster está aún, creo yo, probando, pues porque es normal, ¿no? Lleva 2 semanas nada más y aún no conoce 100% a todos los jugadores, pues bueno, la verdad que sí que será más complicado, pero bueno, es lo que te digo, que decidirá el míster, ¿no? Si cree el míster que tengo que estar en el 11, pues ahí estaré para ayudar al equipo y si no, pues esperar mi oportunidad y animar al equipo. Físicamente, ¿cómo te encuentras tú? Bien, la verdad que bien, mucho mejor que antes, lo estoy encontrando cada vez mejor. Y bueno, espero ya pues eso, aportar ya lo máximo que pueda sin contratiempos como he tenido entre una cosa y otra. O sea, no estoy jugando 2 partidos seguidos, ¿no? Entonces, bueno, o sea, ya que empiece a jugar y estar a tope y ayudar al equipo lo máximo que pueda. Todavía pronto para copiar el estilo de juego de José, pero ¿cómo crees que se sentiría más cómodo? ¿Con tanta libertad con el sistema de Risto o ahora con José que parece que puede discutir en más diagonales? ¿Qué cuál es su puesto? Pues bueno, es que son 2 estilos totalmente diferentes, ¿no? A ver, yo lo que sí que veo ahora, en general, te hablo de un poco, es que el equipo defiende mucho mejor. Es decir, es verdad que si ahora mismo pues siempre tenemos mínimo 7 jugadores detrás de la pelota, ¿no? Y se ha visto que contra el Caravaca y contra el Jumilla no nos han creado ni una sola ocasión. O sea, entonces, pues eso la verdad que es de valorar. A nivel ofensivo, pues sí que es verdad que también cuesta un poquito más llegar arriba, pues, porque tienes que defender atrás. Pero bueno, eso ya poco a poco pues iremos asimilándolo mejor porque el míster no solo quiere que defendamos los interiores, sino que ataquemos y que metamos goles, ¿no? Entonces, pues bueno, habrá que esperar un poquito y a ver lo que quiere el míster para saber, pues eso, irnos conociendo tanto él a nosotros como nosotros a él e ir mejorando. No sé si a Gabriel se ha dirigido a ti o a los extremos, a los medio puntas de banda en general, porque no sé si sabes que con José González siempre los que más suelen brillar y marcar goles son los extremos, los medio puntas de banda. Siempre se ha dicho que no brillan tanto los delanteros, al menos cuando era entrenado aquí en Cádiz las otras 2 etapas Pues a ver si es igual, ¿no? No, que si te ha pedido algo especial, si os ha No, hablado con vosotros en de estos. momento no, ya te digo que no está pidiendo nada especial ni en particular a ningún jugador, es decir, de momento está trabajando a nivel colectivo, no por lo que él cree, es decir, como te he comentado antes, el sistema de Risto como al de José González es totalmente diferente, entonces estamos asimilando a los conceptos a nivel general, ¿no? Yo supongo que poco a poco, pues si el míster conforme vaya viendo el estilo de cada uno y lo que él quiere, pues irá cogiendo a cada uno en particular y le pedirá lo que él quiere y lo que cree que tiene que hacer, ¿no? Entonces, así que de momento no se ha dirigido a ninguno en particular. El cuarto